Bueno, papus, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Bueno. Así están las cosas. ¿Qué pasó en la anterior parte? Vale. La anterior parte fue, realmente, fue un directo. No sé si pondré un fragmento de la anterior parte y cómo lo pasé, ¿vale? Lo pasé en directo. Y lo pasé en directo porque quería saber vuestra opinión sobre esta parte que acaba de pasar. Era una parte donde habían dos verdugos. Cada uno con una vida desproporcionada. Creo que eran 60 balas de Brocken cada uno. O sea, hasta ahí, bueno, está bien. Pero eran dos verdugos que lo habéis visto perfectamente. A la vez, muy agresivos, prácticamente infumable esa parte, esa zona. Y después, tras ¿cuántos intentos? 60, quizá. Más los que hice fuera de cámara. Era imposible. Entonces me fui a ver vídeos. Si alguien había jugado al mod. Y vi que el creador lo había jugado. Y no sé de dónde coño carajo se sacó un lanzacohetes. Supongo que fue precavido previsor. Pues yo no sé. Yo no he podido ir a por un lanzacohetes. Y les pegó primero. Les bajó la vida con ese lanzacohetes a los dos. Y ya a partir de ahí los iba matando. Así que es jodido. Por lo tanto, me puse el truco de la vida, de que no me hicieran daño, maté a uno, con todas las balas o sea, las balas sí, eso sí que se gastó. Y luego me quité toda la vida que tenía, menos esto, que luego lo pillé, me quité toda la vida que tenía, y al otro lo maté normal. O sea, fue un 1v1, 1v1. Es jodido, es muy jodido, yo no sé realmente quién. Pero vamos, es que era o eso o yo no sé si iba a pasar esa zona algún día, porque era jodida, jodida, entonces pues ya está. Hicimos ese trato, ¿vale? Cuando hay una zona que digamos es prácticamente imposible. Vale, bueno, está el Gordi. Pero no, dos no, tiene que ser uno solo. Cuando hay una zona que es prácticamente imposible o que necesita de preparación, porque claro, ¿tú cómo coño ibas a saber que ahí necesitas un lanzacohetes? ¿Cómo cojones? Pues así están las cosas, amigos. Así están las cosas. Entonces, por eso hice el directo. Porque quería saber vuestra opinión. ¿Vi uno solo? Sobre. Porque era imposible. Yo lo. A ver, estaba jugando y digo, si es que no se puede, no se puede. No se puede. Y no se puede, no se puede. ¿Vienen dos o viene uno? Joder, tío, si vienen dos, no. Sí, mira el tío cochino. Nani, nani, esta muerte de gratis. Por lo tanto, llegamos a esa. A ver, es que no era divertido, o sea, lo estuvimos diciendo en el directo. Si es que no es divertido ni justo, eran. O sea, dos verdugos constantemente, pero de los. O sea. De los más agresivos, no se podían congelar, no había nada para buguearlos un poco, nada, nada, nada. Era pura porquería, a ver si. No, tío, hay alguna manera. Pero sí, hay una manera, claro que hay una manera. Claro que hay una manera, que es la de acercarme yo por mí mismo, mismamente, y ya. Pasa que este es un cabronazo, los cojones. Este es un cabrón. Está hecho. Está hecho. A mala folla. Esta parte. Está hecha a muy mala folla. A muy mala folla. Lo que yo os diga. Está hecho para joderme la puta vida. Ay, mi, por favor. Está hecho esta parte. Está hecho porque. No, 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 no. ¿Dónde vas tú? Que este va por Aldi, eh. Lo único entre comillas bueno de los verdugos es que no van a por Ashley, pero ya os digo que era una mierda, o sea, lo he grabado, lo podéis ver. Creo que hay una parte que es solo con los verdugos de esta serie. Podéis ver que es una mierda, es una mierda. Y era, o sea, hay una diferencia entre difícil, lo acepto, falta de habilidad y aburrido de cojones. Que esto ya era, vamos, esto era ya una mierda, una. Esto es una mierda. Así que amigos del metal. Ahí está la vaina. Ahí está la vaina, dije.
Ahí está la vaina, sigo diciendo. A ver, espérate. Tú aléjate un poco. Porque estos warriors son de vida alta. ¡Epa! ¡No, mierda! La cagué. Es posible, y solo digo que es posible que... No. Hay que estar muy atento aquí, pero bueno. Y pues eso, amigos. Este es un mod que es raro. Es un mod raro porque cuando te dan muchas cosas es como que te está preparando porque te van a follar el culo. Entonces me daban mucha vida y me daban mucha broken para estos dos. Porque entre los dos, vamos a decir que se pierden 100 y pico balas de... Bueno, por lo menos tiene la decencia de decir, basta, hijo de puta. Entre los dos mínimos son 120, 130, 140 balas de broken, porque no le vas a dar todas. O sea, es una mierda. Joder. Entonces, tú. Espérate, tú para allá. Lejos, más lejos, no me gusta tan cerca. Te quiero mucho más lejos. Bueno, aceptable, tampoco se va a ir mucho más lejos el tío. Pero me cago en la puta, si encima llego el subnormal. Lejos. Oye, ¿por qué hace esto? Qué asco, tío. Te quiero más lejos. Al final lo voy a matar con la TMP. De tanto que le estoy dando. Coño ya. No, tío, si es que encima yo... Ah, tengo incendiaria, sí que tengo. Pero vamos, lo de los verdugos es demencial, ¿eh? ¿Me da tiempo? Sí. Lo de los verdugos es demencial. O sea, mirad las partes si no creéis. Porque ya me vino uno. Ay, pero con truques, con hacks cualquiera. Pues ya digo yo que más de uno ni con hacks. O sea que realmente los hacks fueron para matar a uno respetando la munición que tenía. El otro lo maté tal cual, ¿eh? Impresionante el por culo que daban. O sea, creo que es lo más difícil que he jugado yo en mods. A ver, este está un poco ahí tocándome los huevos. Yo no sé este por qué también tiene tanta mucha vida. Este mod es jodido, ¿eh? O, bueno, a ver, este es tonto. No es que sea ya por si jodido, sino que todavía tengo el sabor a mierda de los verdugos. Venga, dale, papi. Ay, qué rico esto, ¿qué me da? Bueno, bien, está bien, vale, te queremos. Voy a recargar las armas. Por si acaso. Pero, madre mía, este mod. O sea, este mod es surprise party. Hay partes que son, bueno, y partes que son... O sea, que aquí en este mod, si te dan mucha munición, o te dan mucha vida, o te dan muchas cosas, échate a temblar. Porque vas a comer cipote. ¡Cipote! Y es todo para ti. También una roca aquí, pero no se vea de mucho, ¿eh? Porque la roca cuando los aplasta no les hace nada. Gigantes no hay. Mira, cerdo puerco. Maldito. Cerdo inmundo. ¿Puedo meterme por ahí, la cabaña? A ver, espérate, voy a hacer esto. No. Mira. Pero mira. ¿Cómo es un Warriors? Vámonos. Broken me la reservo porque estoy viendo que la Broken es para momentos críticos cuánticos de metal en la venganza 3. Hostia, encima yo hoy estoy fino, ¿eh? Hoy estoy fino. Mira, ha roto una caja. Si esto fuera range... Vendrían 50 zombisitos a por mí. No mames, güey. Te dije, güey. Coño. Vale. Ok. Bien. No, mierda.
mierda, maldita sea mierda. Maldita sea mierda. He roto el otro. Bien. Si me gusta. De estos son dos sueños. Tú estás muy cerca aquí, ¿eh? Vale, vale, vale. Esta es la de tu muerte, ¿eh? No, tío. Pues. Ok. También podría usar. Podría usar el. Vale, 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 vale. Ok. Ahora muere. Joder, este tiene más vida que un. Hostia, tío. Venga, venga, ala, papi, tranquilo. ¿Este me ha matado? No. Ah, mira, un spray, por fin. Son uno. Ah, son dos. Son dos. En este mod también me estoy dando cuenta que los enemigos a veces te dan cosas de dos en dos. Como muertes. O más muertes. Entonces, pues eso, amigos. Así están las cosas, así están las vainas. Esto es jodido. Vale, ahorita viene una zona bonita. A beautiful. Muy, muy beautiful, además. A ver, hay muchas cosas por aquí para mí. Hostia, papi, Lobito, pues. ¿Por qué te dan tantas cosas? Preguntó el oso. ¿Por qué te dan tantas municiones? Preguntó la cabra. Pues ya veréis. 1400 pesetas. Me servirán para pagar las medicinas del tío Billy. Vamos a ver. Uy, pero ¿y esto? Mira. Con brillito, pues. Qué lindo. Anda, mira. ¿Por qué brillan? ¿Te imaginas que en la vida real digas, voy a coger? Bueno, en la vida real no. En tu día a día, salvo que seas un hijo de puta cerdo o policía o algo así, no manejas munición, ¿no? Pero. ¿Os imagináis? Voy a por la munición del revólver. Y empieza la munición. A cegarte. Y tú, oh, por favor. Munición, no me ciegues. Esa piedra, lo repito, no hace nada. Cuando vengo a Meowth y si se le aplasta esa piedra a la cabeza, no le hace nada. Meowth dice. Bueno, aquí viene una zona chida. Bien, big, chida, me gusta lo chido. Dejaos de rifle, aquí no se puede rifle. No se puede riflearlos como a ellos les gusta. Amaña. No hay sonido. Pero mira que el mochochi. Ay, qué lindo, pochi. Mocho tú. ¿Veis? Cabeza metálica. Contra el mar. Van a reventarme. Soy muy mochochi. Ay, he visto munición ahí en un sitio cuántico. Te voy a matar. Vale, la primera era de fogueo. Uy, se le apagó la motosierra. Es que siempre se te apaga la. William, son dos, son hermanos. Vale, ya esto también es el tonto. No debería. ¿Puedo huir? No. Vale, por eso no debería pillar toda la munición que hay antes de. Vale, primero la muerte, luego ya municiones. Vale, sí. Ashley, tú aquí. Es que uno ha hecho como se le acaba la. A ver, hay suficiente, sí. Creo que sí. Uno hace, ay, que si me apago la motosierra. Voy a hacer que tengamos que ir uno por uno. Asqueroso. Y esta piedra, bueno, pues no sirve. Sinceramente no sirve. No sirve. Así que aquí lo que hay que hacer, los mejores moments, son. Pues, por ejemplo, toma, cerdo. Toma. Tú, cerdo, maldito cerdo, ¿por qué eres así? O sea, tenéis que ir a la par. A ver. Warris. Vale, este. Cuidado. Voy a intentar una cosa, pero cuidado porque no puede salir. Puede salir mal. Porque estos son mega warris. ¿Qué significa ser mega warris? Mega warris significa.
Primero que son unos guarros de mierda. ¡Ay, ay! ¡Le bloqueó el paso! Creo, creo. Cuidado, cuidado que... ¿Veis cómo no? Esto es un meaguarris, amigos. Esto es un meaguarris. Crees que le bloquea el paso, pero el meaguarris te ve recargar y aumenta toda su potencia. Wait. ¡Qué asco, tío! Pero lo que os digo, o sea, vosotros cuando juguéis un mod así, el popping, cuando juguéis un mod así vais a ver que después de una zona de mierda, la siguiente dices, joder, tío, estoy como drogado. Me han drogado, Vic, no será porque me drogo de verdad. Me han drogado, Vic, por favor, te quiero. Encima los cerdos, esto tiene más vida que un loco. Maldito cerdo, maldita sea mierda. Casi que iría solo a por uno. No, mira, por culo. Me he fijado, no sé por qué tengo, me he fijado en el de la izquierda. Es más, es mocho, aquí. Es mocho. No sé si lo estoy, sí, lo estoy anotando. Vale. Muere. ¡Ay, que se cae! ¡Ay, que se cae el suelo! Bien, no sé si le he quemado. No lo he quemado, tío, se ha librado. Es un cerdo. ¿Por qué sois así? Por favor. El de la izquierda tiene más pinta de morir, de plaza del muel. ¿Otra cegadora puede ser? Sí, porque están relativamente lejos el uno del otro. No, esto no. Ahora no, por favor. Uy, céntrate. No hay mucha munición de... Muere. ¡Ay! Cegadora. Incendiaria. De metal. Vale. El de la izquierda está haciéndose el vivo, ¿eh? Es como... Vale. Papi. Vale. No me da tiempo a recargar, lógicamente. Solo si caen al suelo. ¿Veis? Se cayó al suelo. Libremente. No se le puede disparar a la cabeza también, lo sabéis. Porque son así. Mochos. ¡Mocho aquí! ¡Ay, mocho! ¡Mocho, muy en mocho aquí! ¡Ay, esto se cayó! Bueno, si se cae, pues se cae. Esto por aquí. ¡Ay, se cae otra vez! Pues nada, si se sigue cayendo, nosotros recargamos. Cae. Ahí, mocho, cállate. Ay, no, no se ha caído. Porque es un cerdo porquis. Pues nosotros. Queda este, por cierto. A ver, estos nunca dan broken, ¿eh? La broken solo aparece en momentos estelares cuánticos, pero. Señor, espérate un momento. Sí, está bien. Cerdo. Maldito sea mierdo. Vale, se cayó. Uy, se cayó tan lindo. Me la estoy jugando. Ahí me la he jugado mucho. Ahí. Nada. Por desgracia. No sé si estoy gastando mucha de esto, pero es que, macho, es lo que hay, güey. Es que esto es. Vale, papi. Y ahora nos da por. La querida llave gorda. Es una llave muy gorda. ¿Ven? ¡Bling! Macho, es que si no... Pone llave antigua, llave gorda. No repliques, niño. Y... pues eso. Así están las cabezas y las cosas. Y los gatos y los... Esta zona es un poco... Imaginaos... Matar a ese tío... Con los verdugos persiguiéndote. Es que no se puede. Es imposible. Es imposible. Es una mierda, o sea, no se puede. Esta parte era... Vamos. De hecho, miré, me pasaron el canal, no sé si fue del creador o de... Sí, creo que del creador. Y parece ser que si no llevas un lanzacohetes... chao. Y yo me pregunto, coño, pues es que esto... A ver, tú no puedes hacer un mod donde necesites cosas que no te provee, o sea, que no puedes conseguir en ese momento. Aquí no se puede volver atrás y comprar el buhonero, porque el buhonero, el último que hay en este mod, está antes del... Iba a decir del oso. Antes de... Del gigante.
Así que... Ok. ¿Flechas? ¿Son flechas? ¿Buhonero? ¿Hay un puto buhonero en este mod? ¿O esto va a ser...? Joder, tío. ¿Dónde está ese? Me cago en todo. Si es que hay warris por todos lados. Y encima este de los gordos. Hay dos warris, tío. Pero tío. Pero tío. Pero tío. Pero tío. Pero tío. Pero tío.